Estamos llegando, o eso creo yo, al inicio de la primera ferrata que vamos a hacer en este fin de semana. Vamos a abrir boca con la ferrata de Tulac. Es una vía ferrata muy muy singular, dado que transcurre por el interior de una cueva. La va escalando hasta arriba de la montaña y luego pues hay una serie de puentes colgantes. Hay una tirolina, bueno, hay pasos bastante entretenidos. No es una vía ferrata muy complicada, es como la que vamos a hacer mañana, que realmente es muy muy dura, pero la verdad es que es muy bonita y única, porque es muy difícil encontrar una vía ferrata que vaya por el interior de una cueva. Aquí estamos en el póster que indica el recorrido a la vía ferrata de Tourac. Ya nos disponemos a empezar. ¿Y qué tal los ánimos? Bien, bien, muy bien. Está bastante mejor de ánimos que yo. Yo estoy un poquito, digamos, asustado. No, yo estoy animada. Aquí nos dan la bienvenida y nos explican la importancia de llevar frontal para realizar el primer tramo de la vía ferrata, ya que al ser por dentro de una sima, pues está bastante oscuro. Pues por aquí tenemos que tirar, pero primero parece que va un poquito por aquí. Vamos a ver. Vamos a encender. Acabamos de ver la importancia de llevar casco en estos sitios. Mira, mira, Julia, ahí empieza la vía ferrata. Ahí hay un cable de vida. Aquí tenemos la tirolina, esta es muy pequeñita, nada que ver con la tirolina que vamos a encontrar mañana, pero bueno, también es muy divertida y el paisaje merece mucho la pena. A ver cómo lo hace Julia. Allá va. Thank you.
Hemos llegado a la parte del puente tibetano. Un puente de tibetano se diferencia de un puente nepalí en que son tres cuerdas, una a dos pies y una para cada brazo. Ya está Julia empezando a superarlo. Julia, lo conseguimos. Ay, Dios mío. Ay, qué cansado estoy. Ay, qué cansado estoy. Bueno, hemos perdido unas gafas de sol. Si alguien las encuentra, por favor. 60, 64, 54. Ya no me acuerdo ni el teléfono. Qué cansado estoy. Venga, va. ¿Tocamos? ¿Tocamos? Tocamos. ¡Fin! Pues ya estamos en Liacou, un pueblo de aquí de Francia, cerca de Montpellier. Aquí está la vía ferrata del mismo nombre, la tercera vía ferrata más dura de toda Francia. Es una vía ferrata muy exigente, tanto física como psicológicamente. Físicamente nos vamos a encontrar con diferentes pruebas, tres desplomes, puentes, una gruta, pasos muy, muy, muy exigentes. Y psicológicamente también, porque aquí una caída más que nunca puede representar un accidente bastante serio. Y bueno, también los pasos son muy aéreos, es decir, el vértigo nos va a acompañar durante todo el camino. ¿Estás preparada, Julia? Creo que sí. Va a ser una vía larga también, hay una tirolina de 60 metros, deseando ya probarla. Y para que conste, todas las personas que han intentado esta vía ferrata y no la han conseguido, reposan aquí. Mirad. Aquí reposa. Esperemos no formar parte de este grupo. Ya estamos justo en el inicio de la vía ferrata. A partir de aquí nos quedan más de 2 horas y media de ascensión. Siempre ayudándonos de un cable de vida que tenemos ya por aquí para asegurarnos por si tenemos una caída, grapas y peldaños de acero como es habitual, aparte de cables que van a formar puentes, van a ayudarnos a la progresión. Hemos llegado al Paso de la Pera. El Paso de la Pera es un extraplomado que tumba mucho, hay que estar muy muy fuerte, también es muy aéreo, hay una caída libre bastante importante. Entonces es extremadamente complicado a nivel físico y psicológico. Y bueno, tenemos que ir por aquí arriba, vamos a ver si podemos observar.
el paso de la pera. Ahí va. Por aquí arriba, de este techo hasta encima del mismo, y luego hay unas grapas que lo van bordeando hacia la izquierda y van a buscar un puente con dos o tres cables de acero por el que cruzar. ¡Fuerza, fuerza! Iremos descansando un poco, pero los brazos ya se van cansados. Y el exceso de adrenalina hace que el cuerpo tiemble. Vamos allá. Superado la parte de la pera, nos queda muy poquito. Aquí, ahora estoy mejor situado. Pues vamos allá. Ahora fuera cuando quieras. Ya lo veremos luego grabado. Pero es mejor no mirar. Ahora, siempre que dices no mires para abajo, te da por mirar para abajo. He dicho, el secreto es no mirar, y justo seguido he mirado. Claro. Nunca se tienen que pronunciar esas palabras. El no mires para abajo no se tiene que pronunciar. Aquí hay que bajar un poquito y luego ya flanqueamos para coger otro ramal.
estamos a punto de terminar la vía ferrata de Liekul. Este es el último tramo, que es la tirolina, una tirolina de 60 metros que va desde este lado de la montaña hasta ese otro. Y bueno, ya tenemos aquí la polea y nos hemos anclado también con los mosquetones de los disipadores por si hay algún problema. Así que poquito a poco descendemos y nos tiramos a ver qué. Y como podéis comprobar, al final han sido, como siempre, más horas de las que pensábamos, más tiempo de que pensábamos. Pero bueno, lo hemos hecho bien, no hemos tenido ningún accidente, que es lo importante, estamos bien, estamos tranquilos, hemos superado una de las ferratas más difíciles y más duras de Francia, y aquí pues está poniendo un poquito de energía. ¿Y tú qué dices, Julia? Ha sido una ferrata muy chula, me ha gustado mucho, exigente. Estoy cansada, pero ha valido mucho la pena. ¿Qué te ríes? Hombre, que me... No sirvo para escribir. Ahora reponiendo fuerza. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, sí. Muy satisfecha. ¿Has visto qué marido tienes? Que te trae a divertirte a estos sitios. Más de una ya se estaría divorciando de mí. Sí, hombre. Pero bueno, lo hemos hecho muy bien. Somos un muy buen equipo. Somos un muy buen equipo. Uh-huh. Muy bien. ¡Fin!